Hola amigos, aquí otra vez en este nuestro programa Aysén en la Patagonia. Hoy día y todos estos días hemos estado abocados a hacer difusión del 10º episodio del Festival Internacional de Música en la Patagonia. Hoy día tenemos un invitado que es uno de los organizadores de este evento, que es Alejandro Cortés. Es un concertista en guitarra, es un gestor cultural en el norte y llegó acá porque con la amistad con los chicos, con Rodrigo, con Ignacio, con Ricardo también. Bueno, pero hoy día lo invitamos para conversar de este 10º episodio del Festival Internacional de Música en la Patagonia. ¿Dónde estás tú ahora, Alejandro? En este momento yo estoy, bueno, primero que todo, agradecer la invitación y saludo a todos los televidentes que nos están viendo. Agradecer estar en este programa para difundir lo que siempre hacemos, que es cultura, arte en la Patagonia. En este momento yo estoy radicado en La Serena, donde trabajamos con todas las personas que estamos alrededor de FIM para organizar lo que se viene este año, y bueno, todos los años además. Yo vivo allá, pero mi corazón en los veranos está puesto acá, en esta región, en Coyhaique, en la Patagonia, justamente por este tipo de actividades que realizamos. Y más este año, que es súper significativo. Sí, yo he sabido que has tenido hartos buenas vibras, buenos logros que en tu tierra allá en el norte. Te has ganado algunos concursos, conciertos, has grabado música. He grabado música, he estado haciendo un disco que se llama Rieles, donde rescato la música de la región de Coquimbo, más que la música, la historia ferroviaria. Por dar un ejemplo, para ir al interior de las localidades grandes que están juntas por la Ruta 5 Norte, que es la famosa ruta que llega hasta acá, creo que no, hasta la Patagonia llegará hasta la 5 Norte, sí, si por no me supuesto. Equivoco. Y esa pasa por la costa, entonces para llegar a los pueblos uno tiene que tomar micro y es súper complicado, no pasa nunca. Entonces antes había el tren y el tren llegaba a todos lados y entonces persona que quería ir al valle tenía que pasar por todos estos valles interiores. Entonces había como una conexión bastante interesante donde la gente se comunicaba mejor. Y yo quise hacer un disco de guitarra que reflejara el paso del tren desde Los Vilos, que es la ciudad que yo nací, acá me crié, hasta donde vivían mis abuelos en Vicuña. Y cada música es una estación. Cada música es una estación. Ah, qué bonito. Así que cada localidad tiene su música. Y es un proyecto en el que he estado trabajando y me ha mantenido bastante contento este último tiempo. Claro, el tren jugó un papel muy importante, no solo en el norte, claro, también en la zona centro-sur. Uh-huh. Claro, el tren fue una cosa que... qué bueno que ahora de a poco va a volver. Esperemos que sí. Porque Chile es uno de los países, según he escuchado yo, donde está mejor indicado movilizarse en tren. Porque no es un país redondo, sino que es un país largo. Con un solo riel y con ramales tienes toda la comunicación porque no es tan caro como un país que es redondo, que tiene que... Así que nosotros estamos contentos que el tren un día puede llegar hasta acá. Oh, sería maravilloso. Seguramente no lo vamos a ver, pero hubo intentos muchos años atrás de hacer un tren hasta la Patagonia. Bueno, pero ese es otro tema. Este sábado, ¿no es cierto? Uh-huh. A las 7. A las 7. A las 7 comienza el 10º Festival Internacional de Música en la Patagonia y vienen, como siempre, insignes músicos y cultores musicales de Europa, de Chile. Así que vamos a estar bien visitados y bueno, nosotros sabemos que el FIM tiene su público y se repleta. Así que, bueno, Alejandro, tú has estado en todos los
en todos los films, ¿no es cierto? Exacto, desde el primero, desde que antes que naciera ese film, estamos organizando lo que antiguamente era el AIM. No sé si recuerda, Mario, que antiguamente el festival se llamaba Encuentro Internacional de Música de la Patagonia, AIM, pero no como FIMBA ahora que es festival. Y tiene que ver que al principio, claro, esto partió con una idea bien pequeña, no nos imaginábamos un festival grande, entonces nosotros queríamos llamarle Encuentro. Desde el corazón de la humildad del equipo, me imagino yo que salía ese nombre. Pero de a poco, el segundo año, ya nos dimos cuenta que esto era una necesidad que estaba creciendo acá en Coyhaique, en la Patagonia, la necesidad de crear un espacio para la gente, para la música, para el arte. Esto tomó fuerza sin que nosotros quisiéramos o tuviéramos la ambición de generar un gran festival, sino que esto se dio por una necesidad. Y fue creciendo, fue creciendo. Hoy ya vamos a cumplir 10 años de festival, que empezamos este sábado a las 19 horas. Tuvimos festival de forma continua, incluso con pandemia. Usted sabe que muchas actividades se suspendieron en esos años. FIM no se sostuvo en el tiempo. Lo hicimos presencial cuando se pudo hacer, con todas Claro. las restricciones que habían, lo hicimos igual. Y también hicimos uno online, que nos fuimos por esa vía también para no detenernos en crear este espacio que ha sido supermente gratificante tanto para el equipo como para la comunidad. Y eso lo notamos en todos los comentarios que nos deja la gente después de cada concierto. Así que este film se viene bien bonito. Van a haber artistas invitados. Nos visita obviamente una persona muy importante para nosotros, que es Viviana Podachny, que ella estuvo en el primer AIM. Y en futuro film también, así que también es inspirador también de este encuentro y estamos contentos de recibirla en este décimo film. También nos visita Luca Kentore, que es un pianista italiano, estudioso del piano, ha escrito libros, estudios referente a la interpretación. Los chicos ahí que son pianistas podrían hablar mucho mejor de él, pero es un tremendo, tremendo, tremendo intérprete. Musicólogo que va a estar acá y va a estar compartiendo con nosotros. La gente lo va a poder conocer, va a poder escuchar su música y también sus interpretaciones, que también según lo que me comentan, yo todavía no he visto esa interpretación, pero lo que se espera es que él dé alguna obra como cuadro de una exposición, pero dialogadas con la gente, le habla español, entonces va a ser como una experiencia bastante conmovedora y interesante para la gente. Así Claro, no, que él es un sabio a nivel mundial, po. totalmente, totalmente. Claro. Así que esperamos lo mejor para este concierto. Por eso la gente la dejamos bien motivada a asistir, ya que vamos a tener también artistas nacionales que también son relevantes. Vamos a tener a Hugo Cortés, que es un violista, un excelente violista. Vamos a tener también Daniela Roa, Dorian Lamotte, que es de Francia, que en este momento está enseñando en la Universidad de Talca. Es un excelente, excelente violinista. Y bueno, en fin, vamos a tener distintos artistas y también artistas regionales. Van a tocar nuestros amigos, también organizadores, de fin, que son pianistas. Recuerden que este es un proyecto gestado desde músicos y desde lo que trajo esta tierra, que son excelentes, excelentes intérpretes. Y también compositores. Va a estar también Andrés Guerrero, también como parte. Y también vamos a tener un dúo que se llama Dúo Entrefiordo, que es un dúo de guitarra, que es una propuesta que nace de esta región, y que es guitarra y voz. Así que va a estar bien bonito, eso lo vamos a tener en el concierto del día miércoles a las 19 horas. Así que eso es más o menos lo que se espera de estas jornadas. Sí, mira, yo creo que esto ya no para, esto tiene un prestigio enorme y por lo demás es el evento más permanente en el sur de Chile, que tiene que ver en una secuencia así con la música, con la gran música. Yo me siento honrado de poder hacer propaganda, de hacer difusión, para que usted sepa y pueda ir el sábado. El domingo no hay concierto, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el El viernes. martes no, pero el miércoles, jueves y viernes sí. Ya. Y el jueves tenemos el concierto de estudiantes, que también es súper relevante y Claro, eso importante. es muy importante. No se olvide usted, este querido televidente, que puede inscribirse para recibir a algún estudiante y darle alojamiento, porque vienen hartos, vienen como 40.
Exacto, ahí Y más o menos es claro, lo que marcamos. y los estudiantes son chicos jóvenes, no tienen mucho dinero como para pagar un hotel o qué sé yo. Así que si usted lo puede recibir, uno o dos o lo que pueda, está muy bienvenido. En el fin.cl está la manera de cómo lo puede uno inscribir a quien quiera recibir. Incluso me gustaría pasar un aviso De pase, pase. que por supuesto ya tenemos incluso algunas personas que nos han donado algunos alojamientos para que puedan quedarse algunos estudiantes. Quizás que lo que necesitaríamos también urgentemente, que si hay personas que puedan trasladar a estos chicos a estudiar al centro cultural, a llevarlos, que no están lejos, pero caminando es muy difícil. Así No, que y si es complicado acá porque Coyhaique que tiene su complicación de calle y todo. sin duda, entonces si hay personas que tengan un furgón o algo que nos ayuden con eso, estaríamos muy agradecidos. Se pueden No, pero si contactar con mira, la gente nosotros. aquí es muy solidaria y de hecho ha dado muestras de eso porque siempre han acogido uno o dos estudiantes, siempre, desde el principio. Y Totalmente. eso es muy valioso y se agradece. El festival no es de los organizadores, es de todos, de todos. Y ojalá se repita en Chile o en otras localidades, pero debería tener una permanencia estas cosas, estos actos culturales. Ahora, yo sé que ¿cómo es la cosa del financiamiento? Tú sabes. Sí, el financiamiento lo hacemos a través de, bueno, el primer año lo hacíamos a través de la universidad como patrocinio y nos auspiciaba generalmente el ministerio, o históricamente que fue nuestro primer financista, que hace 2 años ya no lo está haciendo más debido a cambios de política en cómo relaciona los fondos con las comunidades, que era el gobierno regional de Aysén, ¿ya? Esperamos que en algún momento podamos retomar esa vía, ese apoyo que era muy importante para nosotros y poder realizar este fin apoyado obviamente con el gobierno que gobierna la tierra de Aysén, donde nosotros producimos este festival tan importante para nuestra región. Y también nos financia el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que es el último financista que tenemos en este momento y agradecemos mucho también. A propósito, la ministra nos envió un saludo también, que pronto va a salir acá, se los podemos dejar también acá a Rocco TV la entrevista que nos dio la ministra de Cultura de Chile, donde realmente resalta la importancia del festival para Chile y también para la Patagonia chilena. Así que eso. Y también es muy importante que, además del ministerio, que es el único fondo que nos está apoyando en este momento, esto también se realiza gracias al trabajo comunitario de todas las personas que aportan a FIMBA, que es el público que va, que a veces tenemos dos tipos de entradas, que es una entrada gratuita o una entrada con aporte voluntario, que también es gratuita, pero si la gente quiere a través de ese mecanismo donar dinero a nuestro proyecto, lo puede hacer a través de esa entrada. También tenemos un botón en nuestra página web donde la gente también puede colaborar. Siempre, siempre hay necesidades y tratamos de cubrirla como podamos, entre el equipo, entre las personas, entre la comunidad. Pero, y más ahora, un décimo film. Creo que si la comunidad se quiere comprometer con nosotros, lo puede hacer visitando film.cl y va a poder encontrar varios mecanismos para que pueda apoyar esta obra que es muy importante para el mundo artístico y también para la cultura de la región de Aysén. Creo que estamos contentos con eso. Claro, no, Resumiendo. y usted comprenderá que cuando hay que traer un músico de Europa, por lo menos hay que pagarle el pasaje. Y los pasajes de Europa para acá son caros. Y de acá para la Europa también. Aparte de eso hay que darle alojamiento. Aparte de eso hay que pagarle algún dinero que tampoco es mucho, pero igual se junta entre varios. Así que este esfuerzo que hace estas instituciones, ¿no es cierto?, es loable y hoy día yo sé y me han contado que ya están los próximos 2 años están seguros. O sea, hay disposición y dinero para seguir en los próximos 2 años. Sí, justamente el Ministerio de la Cultura, que como comentaba nuestro último financista, pudimos lograr un proyecto aprobado para el 11 y 12 FIM, que lo vamos a hacer también con muchas ganas. Y bueno, como digo, es parte del financiamiento, porque este proyecto la idea es que siga creciendo y que sea
abriendo sus alas para seguir avanzando. Así que toda la ayuda es posible y gracias también al Ministerio que nos apoya en este tremendo desafío. Las clases, la academia, como dicen ustedes, explica un poco de qué se trata. Bueno, nosotros, además de los conciertos que es más público, la gente los ve, los disfruta, también tenemos una academia social, donde los mismos invitados que vienen al festival, estos pianistas, los violinistas y todos los músicos que nos visitan, tratamos de que ellos se puedan interactuar con músicos de todo Chile, incluso del mundo, porque han venido gente de Europa, de distintas partes de Latinoamérica. Y nos visitan acá con la idea de aprender con ellos. Y nosotros, por eso el acoge a un estudiante es tan valioso porque vienen de lejos. Entonces, y las clases para ellos son completamente gratuitas, ¿eh? Porque es una academia social. O sea, que ningún niño, porque no tenga recursos, no pueda estudiar. Tratamos de que todos tengan la misma oportunidad en este sentido. Y se ha convertido en un fenómeno bastante bonito. Y los estudiantes lo agradecen. Y eso es bastante motivante para ellos. Entre eso, tenemos clases particulares, donde se junta como masterclass, donde los profesores están con un estudiante, tocan para el profesor mientras los demás miran, y ahí el profesor va haciendo algunas indicaciones, correcciones, y todos aprenden mientras él también aprende directamente desde el profesor. Y tenemos otras modalidades también, que son como estas charlas. Luca Kentore, este pianista italiano que les comento, prontamente va a dar una charla bien importante también sobre mujeres en la música, que también es súper relevante para reflexionar. Y esas charlas van a estar ahí abiertas para todos los estudiantes de la academia, entre otras cosas que también vamos a hacer como conversatorios. Entonces la idea es generar un espacio de aprendizaje que sea óptimo para los estudiantes de música y también para el equipo, porque todos crecemos con lo que nos pueden entregar los músicos que nos visitan. No solamente tocar, sino que también aprender. Claro, y todo ese trabajo de docencia que hacen los especialistas, porque como yo he dicho otras veces en estos programas, no viene cualquier intérprete, vienen intérpretes de marca mundial. O sea, un alumno de Coyhaique o de Arica o de Perú, como ha pasado, recibe clases particulares de los mejores intérpretes que hay en el mundo. Entonces eso queda en su currículum, de tal manera que cada uno de esos alumnos puede vanagloriarse o disfrutar o aprovechar esta enseñanza que entregan los que saben más. Sí, yo creo que esa actividad también es muy importante. Además, ustedes hacen otras cosas, van a los hogares, he escuchado que van al asilo de ancianos. Por supuesto. Por supuesto, ahí también hay una labor que en este caso coordina Ricardo Bamonde, que los músicos y los estudiantes en general, los que participan en la academia, tienen un rol también de insertarse a hacer música en lugares más cerrados, por ejemplo, el Centro de Reclusión de Coyhaique, donde están los niños. Fin va ahí y lleva la música. La experiencia es súper linda porque los jóvenes que quizás no puedan ir a los conciertos, les llevamos la música a donde están. Entonces tenemos esa, y también hemos ido al hogar de ancianos, entonces estamos tratando de que los conciertos también se expandan a donde no pueden llegar quizás o no pueden venir directamente a aprovecharlos. Claro, Así eso es que muy importante, ¿eh? Es muy importante y genera una buena disposición en la comunidad, porque como dices tú, esos niños que están recluidos, los ancianos que están en el hogar y reciben esta inyección de melodías, de música y de los jóvenes que van e interpretan cosas, es maravilloso eso, muy bueno. sin duda que hay, queda una marca importante, no solamente para las personas que reciben, sino que para los estudiantes, cuando nos comentan que fueron y pudieron tocar ahí, ellos sienten que han dado un paso tremendo en su vida, en su Pero por supuesto, interpretación. claro. Así que yo creo que es una experiencia que todos ganan en la medida que nosotros podamos compartir lo que hacemos acá en la Patagonia. Una experiencia bellísima. Y por eso es tan importante ver que cumplimos 10 años. Eso lo hace relevante, ¿no? Para que las personas que no conocen FIM, no es solamente los conciertos, sino que hay mucho detrás,
también de este proyecto, que es este ámbito social que es tan importante para nosotros como para la comunidad. Fantástico. ¿Y qué te dicen allá en el norte cuando tú todos los años te vienes a la Patagonia? Porque pareciera que de La Serena a la Patagonia, no sé, pues es como... Claro, es bien extraño porque yo estoy lejos de acá y vengo todos los años, pero bueno, allá me dicen que bonito estar en un lugar haciendo lo que hago. O sea, aquí me une más que haber vivido acá desde chico, me une las convicciones que compartimos con algunos de los organizadores, me une la amistad, me une, bueno, mi cariño también por la tierra. Así que yo me siento orgulloso, es algo que yo agradezco todos los días de venir. Yo soy norteño, entonces, claro, yo veo otros paisajes allá de lo Claro, que nada que comentaba un ver, poco. claro. Entonces, para mí, ver la lluvia es algo totalmente novedoso. Quizás ustedes no se dan cuenta que llueve, como mencionábamos, pero para nosotros es claramente nos sentimos felices cuando llueve. Entonces, imagina que cuando llega a un lugar y hay felicidad siempre, cayendo agua de arriba. Claro. Oye, aquí algo yo no he dicho, pero... ¿Cómo se llama la presidenta de este asunto? Hay una presidenta, ¿no es cierto? Sí, Pía nos está Pía ayudando. Ruiz, claro. Pía Ruiz, no, no. Ella es una colaboradora desde el primer fin, así que eso, Pía siempre nos ayuda en distintas cosas. Es la presidenta. Nosotros como proyecto FIN funcionamos desde la organización y también gracias a la agrupación de amigos de FIN, donde Pía es la presidenta y que ha sido una tremenda facilitadora para poder hacer este espacio. Así que agradecido si nos está escuchando por ahí Pía y a la Claro, no, familia y a la pero familia. cuenta porque a mí me encanta el Ah, pero asado. por supuesto, eso Porque es. Pía invita un asado a todos los del film. Sí, eso es para que la gente sepa ahí que todos los años Pía, nuestra presidenta, hace una recepción para todos los músicos invitados, también para el equipo, así que nos vamos para allá, comemos un buen asado, compartimos y hablamos, es como nuestro oasis todos los años, Cierto, cierto. donde descansamos un poquito dentro de todo este trabajo y disfrutamos un poquito de la Patagonia sin estar trabajando, así que Un agradecido. saludo para Pía. Sí, un tremendo saludo para Pía. Y a la familia, obviamente, que siempre Por nos trata muy supuesto, bien. claro. El marido de Pía tiene una disposición tan magnánima, diría yo, para recibirnos y todo, y ponerse, porque darle comida a 20 compadres no es tan barato. Y no comemos poco, porque digamos. O sea. Claro. Bueno, como usted ve, hay ánimo, hay presencia de todas estas personas que vienen y sabe que la gente que viene, de los músicos, me refiero sobre todo de Europa, se quedan maravillados con la Patagonia. Maravillados, hay un par de músicos que han venido varias veces. Y lo único que esperan en el año es venir a Coyhaique. Y Coyhaique se ha portado súper bien porque siempre nos ha tocado un tiempo bueno. No vamos a decir que es como en La Serena, no. Pero es No. bueno. Hay, por ejemplo, este mes de enero ha sido precioso en Coyhaique. No hace tanto calor como en Santiago, pero los paisajes, el verde y todo. El verde es lo que más emociona a la gente que viene porque, bueno, aquí los verdes son, yo digo, imposibles porque hay muchos tipos de verde. Yo creo que este festival, ojalá yo pueda ver muchos más, y que continúe. Fíjate que el festival, la Semana Musical de Frutillar, ya lleva la 56 versión. 56, cuando ustedes empezaban, uno decía, chuta, ellos tenían en ese tiempo 36 y ahora ya tenemos 10 años, es increíble. Y la continuidad yo creo que no se va a cortar, porque los que vayan quedando en el camino vendrán otros y seguirán la tradición y la Patagonia seguirá teniendo esa música maravillosa. ¿Te quieres despedir?
Solamente agradecer a todos los colaboradores, a las personas que están cerca de este proyecto cultural, invitarlos. Este día sábado tenemos nuestro primer concierto de apertura a las 19 horas. Los tickets están disponibles. Tenemos tickets a través de internet, a través de la página web www.FIMP, como Festival Internacional de Música de la Patagonia.cl. En fin, van a poder encontrar la entrada, son muy fáciles de descargar, le llega a su celular y ese día van a poder acceder al concierto. Si no, por cualquier motivo, por cosas tecnológicas no pueden, vamos a tener gente disponible también en el Centro Cultural, muy dispuesta también a sacar la entrada si lo requieren. Así que eso, cordialmente invitado a esta fiesta de la música. Que, en fin. Quizás una última palabra, algo que escribí hace tiempo, A ver. que había comentado, porque cuando yo llegué a la Patagonia, me hablaron muchas historias. Tú me comentaste, Mario, varias cosas interesantes. Me había dicho de la historia de las quemazones que hicieron acá. Me comentó también cómo se dividía la Patagonia, cómo nació. Entonces, yo aprendí mucho y me quedó dando vuelta cuando quemaron bosques también. Lo encontré. Bueno, ¿para qué vamos a ahondar en eso? Yo escribí en ese tiempo que después que terminó la Patagonia, este es el final del texto, pero dice: en la Patagonia no solo se realizaron actividades artísticas, se colonizó artísticamente nuestra región. Se abrió la puerta al infinito desarrollo de sus músicos. Acá no se quemaron los bosques para instaurar el dominio. El único fuego que había estaba en los corazones de aquellos muchachos que encendieron artística y musicalmente la Patagonia en la localidad de Coyhaique. Y ese fuego Bien, vive hasta los 10 años que muy cumplimos bien. este. Bueno, amigo, yo también quiero agradecerle a Don Rocco, que siempre pone su canal a disposición. También felicitaciones para él. Yo creo que este canal regional merece el agradecimiento no solo del FIM, sino de de toda la comunidad. Eso sería todo por ahora, queridos amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos el sábado en la Casa de la Cultura. Adiós.